el zurdo, 20 años y de la cantera aurinegra. Contanos, ¿cómo llegaste a Peñarol? Llegué por un amigo de mi madre, que le dicen del puerto. Mi madre le contó que yo jugaba al fútbol de chiquito, jugaba en Progreso. Me dijo que me quería probar, que me quería llevar a probar a Peñarol, que tenía muchos conocidos. Un día fui a practicar y me encontré con que en la primera práctica el técnico era Cacho Caetano, Omar Caetano, un jugador que había hecho historia en Peñarol, ¿no? Estaba con el Indio Olivera, uno de los capitanes, uno de los mejores capitanes de acá del club. La verdad que ya de chiquito yo iba a la cancha y que me nombren a esas personas, más que mi padre es muy hincha de Peñarol, era como que quería estar ahí por lo que marcaba la historia, ¿no? Porque estaban dos técnicos que la verdad que me habían hecho soñar en que podía llegar algún día a Primera División. Empecé de los 9 años y algo, casi 10 años. Ellos me dijeron que tenía que dejar Progreso si quería entrar en Peñarol, pero que también era la escuelita, no todos los días, no todos los días de la semana tenía que practicar, entonces que tenía que buscar algo para también mover. En esa también me metieron en un cuadro de baby fútbol, el Royal, para que juegue, para que por lo menos tenga un campeonato encima y que aparte practique en el club Peñarol. Después se fueron dando los años, pasaron los años y Omar Caetano me dijo que cuando yo era octava que me querían poner en séptima para agarrar un poco de experiencia, para estar con jugadores más grandes, ¿no? Y tal. Agarré la responsabilidad, traté de meterme en el club como si fuese mi casa ya, porque ya hacía como 2 años que estaba en el club, ya desde chico ya igual pensaba con mentalidad grande por todo lo que me habían dicho ellos, ¿no? Si tuvieras que destacar una cualidad como futbolista, ¿cuál sería? Y la velocidad, la resistencia, soy de no cansarme. Más cuando entro en el partido antes de entrar, ¿entendés? Como que ya me voy pensando en las cosas que pueden pasar, las que no pueden pasar, si nos meten un gol, si no nos meten un gol, si vamos empatando, cómo tratar el partido, ¿no? ¿Y tenés un ídolo dentro del club? Sí, obvio, Darío Rodríguez, lo conozco de los 15 años, es un referente que la verdad tiene, además de años en el club, tiene un pasaje por Europa, tiene una experiencia notable que la verdad que estar hoy en día con él en el vestuario es sueño de todo pibe, ¿no? ¿Y qué cambio representó para vos pasar de formativas a Primera División? Y en formativas jugás con, ¿cómo te puedo decir? Con jóvenes de mi edad, ¿entendés? Que más lo bien, algunos tienen menos años, otros tienen un poco más, pero en sí son formación de hombres. En Primera División ya tenés que hacerte hombre, sí o sí, tenés que pensar diferente, tenés que madurar rápido y tratar de hacer lo mismo que hacen tus compañeros, ¿no? Claro. Te tocó sin duda debutar en un momento difícil. Contanos, ¿cómo fueron esos minutos previos? Y la verdad que antes del partido yo como que estaba muy tranquilo, tuve charlas con jugadores que la verdad tienen tremenda experiencia, por ejemplo, tenía en mi cuarto a Nicolás Amodio, a Fabián Carini, después a Darío, que siempre me estuvo dando para adelante. Tuve que ocupar el puesto de él y la verdad que muy conforme y muy agradecido por todas las palabras que me dio. El Lolo, el Sarayeta, Maxi Pérez, que me vengo con él todos los días a practicar, y la verdad que fue muy lindo. ¿Y sentiste esa responsabilidad extra por ocupar el lugar de Darío, que es tu ídolo? Y no, porque, o sea, juego al fútbol desde chiquito y más lo bien llevo el puesto. Y si entro con una presión más adentro de la cancha y más en un debut, es como que voy a jugar muy presionado y traté de entrar concentrado a la cancha y demostrar lo que venía haciendo, ¿no? Claro, ¿y pensás que te podés quedar con ese puesto? Es difícil, más estando Darío Rodríguez, que es un referente, el club lo quiere, pese a los años que tenga y lo que diga la gente, el club lo hizo grande y hoy en día ha sido lo de Peñarol por lo que hizo adentro del club. ¿Y qué te pide el Polilla? Por ella me dice que abra la cancha, que juegue más por afuera, que no tire muchos pases largos, sino que trate de jugar colectivamente con los del medio. Si no me puedo ir muy por afuera, que dé la vuelta, que me apoyen los zagueros y que obvio, tengo aire, soy un pibe que me manda el ataque. Nico, la verdad que es un gusto siempre hacer una nota contigo, estar cerca de un jugador de la cantera de Peñarol.
Y de tantas las preguntas que te hacía mi compañera, yo iba escuchando atentamente lo que tú respondías y veía tu pasaje en Formativa. Uno que tuvo la oportunidad de verte y de seguirte en tu función. Imagino que tenés muchas anécdotas y muchos recuerdos, aunque ya ahora estás muy cerca del primero. Pero contame un poquito qué fue pasar un jugador que pasa por todas las categorías formativas. Los técnicos, tus compañeros. Me imagino que también serás como un referente también para jóvenes que empiezan ahora en AUFE y quieren hacer esa escalera, ¿verdad? Sí, la verdad que me sorprendió ya cuando empecé a practicar en primera, para el torneo de preparación. Eran muchos pibes que recién empezaban, por ejemplo, en séptima, en sexta, en sub-16, que venían, me hablaban como si yo fuese un ídolo. Y en sí no lo soy, pero yo cuando recién empezaba también miraba a los de cuarta, a los de tercera, como si fuesen ya jugadores de primera división. Y es lindo que jóvenes de 13, 14, 15 años ya se apoyen en vos para preguntarte cosas, para darte para adelante, para decirte que tenés la posibilidad de poder ser un triunfador en el fútbol, que hoy en día es lo que me gusta, de lo que trabajo. Después, obvio, todos los años cambian los técnicos, cambian los jugadores y en sí es lindo tener nuevos compañeros, acostumbrarte a jugar diferente, pero de la otra manera es feo saber que al otro año empezás, que van a dejar compañeros tuyos libres que hace años practican y juegan el mismo fútbol que vos. Pero son cosas de la vida, son cosas del fútbol. El fútbol es bueno un día y al otro día andás a ver qué es, pero tratás de acostumbrarte a lo que es el trabajo. Peñarol se organizó en formativas. Tenía a veces algunas problemitas, pero se fue organizando de a poco. Hoy tenemos un coordinador deportivo que es Víctor Cuba, la Duel Tour, tenemos al profe André Novelli. El proyecto Cuba llegó a tener el CAR. Como jugador, porque te puedo decir ahora jugador de formativas que sos, que estás teniendo tu experiencia primera, ¿qué significó Víctor Cuba en todo este proyecto y para ti en lo personal? Y Víctor Cuba para mí al principio empezó siendo un técnico que no me encontraba la vuelta porque él quería que yo haga cosas que no había aprendido desde antes. Por ejemplo, yo capaz que era un 10 para subida y si me metías de lateral no subía. Él trató de hacerme un lateral moderno de lo de ahora, que marque, que trate de recuperar pelota, que me manda el ataque, que los 90 minutos los termine como si fuesen 120. Que trate de gastar todas las energías que tenga y que salga acalambrado de la cancha, porque para eso estoy hecho, ¿no? Corres. Y bueno, son cosas que él me marcó, que él me fue enseñando de a poco, él me enseñó a descubrir mis virtudes y me ayudó a corregir mis defectos. La verdad que estoy muy agradecido a Víctor que llegó, la verdad me pudo hacer un profesional de verdad. ¿Sabés que hace poquito en Piriápolis inauguró una peña que se llama la Peña del Pueblo Tieno? El mensaje llegó a Rolo, es muy emotiva. Y en una de las tantas de homenaje, en los minutos que pasaba, yo hacía referencia al jugador de fútbol y la familia. El jugador de fútbol, para la gente, vive como vive el día a día. Tiene problemas, debe tener situaciones incómodas, y demás. Pero siempre el respaldo es la familia. Y imagino que para ti, hoy por hoy, yo te veo cuando te veía en formativa, la familia es importante para un jugador de fútbol. ¿En qué papel jugó tu familia en los momentos, cada vez que te ibas a un partido formativo, o en primera, o cuando te ponías la camiseta Oro y Carbón, que me imagino que es importante llevar esa camiseta en el pecho? Sí, la verdad que mi madre fue un respaldo absoluto en mi vida, que desde chico ya me bancó en todas. A los 12 años tuve la separación de mi madre y mi padre, la que dependió más de mí, la que me ayudó más a salir adelante fue mi madre. Mil veces me caí, ella me trató de levantar. En el fútbol capaz que un hincha dice qué fácil es jugar al fútbol y ganar la plata que gana, pero en sí te pones en mi lugar y es difícil las cosas que pasar. Por ejemplo, capaz que no llegaba bajoneado por mí, sino llegaba bajoneado por un compañero que capaz que dieron los 18 citados y justo él no estuvo y me iba todos los días con él a entrenar. O por ejemplo, llegaba de un partido que habíamos perdido y no llegaba con el humor como si hubiésemos ganado. Mi madre la verdad que siempre me bancó a full. Yo tengo 20 años, a los 17, 18 tuve una lesión que me rompí el quinto metatarsiano, me operaron, estuve un año sin jugar. Yo ya ahí se me habían perdido las esperanzas de poder llegar a una primera división. Yo ya estaba pensando en mi cabeza en ponerme a estudiar, en salir a trabajar y mi madre me
me volvió a nacer el sueño que yo tenía de querer jugar en Peñarol, menos ni más que en el cuadro del que soy hincha, ¿no? Del que tenía 5 años, capaz que con la memoria que tengo iba a la cancha y trataba de alentarlo como hincha. Hoy en día estoy disfrutando de estar en una primera división, en Los Aromos, que hoy en día es mi casa porque concentro, duermo, estoy con mis compañeros, nos sentimos como hermanos y nos tenemos que defender como familia. Excelente. Bueno, la última y parte antes que para mi compañera, y ir cerrando la nota y el agradecimiento de todos nosotros, es preguntarte, es un campeonato uruguayo muy competitivo. Peñarol a veces no le dieron resultado y no depende de sí mismo. Pero vos bien sabés que en Peñarol todo se puede hasta que se termine. Y también, en esto que está por terminar el campeonato, te sumo 2 en 1 porque sos zurdo, como te decía mi compañera. Y esa pierna hábil en el fútbol uruguayo, a veces hay carencia. Entonces yo te pregunto, 2 en 1 y ya pasamos a tu compañera, ¿cómo va a ser la recta final y hay pierna zurda para el rato, ¿no? Sí, ojalá que sea para rato, que el partido pasado que debuté, y la verdad que gracias a la gente, gracias al cuerpo técnico, a mis compañeros y a todos, me dijeron que fue un debut soñado. Ojalá que sea el primer partido de muchos, de que pueda seguir adelante, de que me sigan dando la oportunidad. Y nada, transmitir alegría y compañerismo a mis compañeros, que se merecen todo, ¿no? Y Peñarol, obvio, es una institución grande, que ganó muchas cosas y que obvio hay que seguir alimentando esa historia. Bueno, Nicolás, ¿qué mensaje le darías a la hinchada? Y la hinchada es lo más grande que tiene el club. Si no fuese por la hinchada, el club no sería grande. Además de todos los trofeos, de todas las copas que ha ganado. Por ejemplo, se demostró la Libertadores de la vez pasada. Fue el club, la mejor hinchada de América, ¿no? La hinchada participa en todo. La hinchada hoy te quiere y mañana capaz que te saca la hinchada misma. Por eso siempre tenés que tener un rendimiento fijo. Después de llegar tenés que mantenerte, que es lo más difícil en el fútbol. Y la verdad es un agradecimiento enorme porque a pesar de ser mi debut me sentí como en mi casa, como que ya había jugado bastantes partidos por el aliento que me dio la hinchada. Bueno, te voy a entregar como regalo de parte del staff de Alo Peñarol esta camiseta que espero que te guste y que la puedas usar. Estamos de goles. Vamos a la Peñarol.